Entonces, para definir el problema, observamos, tenemos 6 puntos. El primero es la definición del problema, donde nosotros explicamos o tenemos el enunciado del problema completo. El segundo es la definición de la solución, el análisis del problema, todo el análisis de qué es lo que vamos a hacer, qué estrategia vamos a utilizar para desarrollar ese problema. Luego viene el diseño. En el diseño podemos utilizar o un diagrama de flujos o podemos utilizar un pseudocódigo. ¿Correcto? Un diagrama de flujos, un pseudocódigo, los cuales posteriormente van a ser pasados a un lenguaje de programación, para nuestro caso el Java. Después viene el desarrollo del problema, o sea, la codificación, ya sea en el pseudocódigo o en el diagrama de flujo o el flujograma, que a veces también se le conoce. Y luego viene la depuración, las pruebas y la documentación. Estas serían las 6 etapas clave para poder desarrollar un algoritmo de una manera eficaz. Punto. Vamos a desarrollar esto, pero con un ejemplo. Imagínense que nos han pedido crear una aplicación que calcule el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Ok? Base por altura. Este es el área de un rectángulo, matemáticamente. Entonces, ya sabemos nosotros, tenemos el punto 1, la definición del problema. Ya sabemos que nos están pidiendo calcular el área del rectángulo. Ahora, segundo punto, definición de la solución. Entonces, cada vez que nosotros vamos a desarrollar un problema, siempre debemos entender que tiene etapas la definición del algoritmo. Tiene una entrada, ¿ok? Tiene una entrada, tiene un proceso, tiene un proceso y tiene una salida. Esto lo mencionamos también hace un momento. ¿Cómo identificar en este corto ejercicio cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida? Recuerden esto, la entrada es todo aquello que se entra al programa por teclado. Es todo lo que entra al programa por teclado. Es todo lo que es ingresado. Ejemplo, aquí la entrada será la base y la altura. El valor de la base y el valor de la altura. Esa es la entrada. El proceso es toda esta operación. Es toda la operación. Y la salida, en este caso, será la variable A. Entonces, la entrada es todo aquello que entra al programa. O todo aquello que yo ingreso por teclado. Todos los valores que se van a ingresar por teclado se les conocen como entrada. Aquí en este caso, si yo no tengo el valor de la base y de la altura, pues entonces mucho menos voy a saber el área, ¿no? Entonces, por lógica, aquí yo debo ingresar por teclado la base, o sea, el valor de la base y el valor de la altura. Entonces, la entrada será base, B y H. El proceso será esta operación. Y la salida será H. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí hemos entendido que es una entrada, que es el proceso, que es el cálculo, la operación que se va a realizar, para este caso es una operación aritmética, y la salida y resultado. La salida es lo que se va a mostrar en la pantalla al usuario que está manejando la aplicación informática. Para este caso es el área, esa es la salida. Continuando. El tercer paso es el diseño de la solución. Y aquí vamos a explicar, o voy a explicarles, primero, voy a borrar esto, voy a explicarles el diagrama de flujo. El diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es gráfico, para comenzar. Y tiene diferentes formas. Por decir, este gráfico significa inicio o fin. Inicio o fin. Este gráfico, si
significa entrada o salida. Entrada o salida. Esto significa una operación, un proceso. Recordamos nuevamente el gráfico que había hace un momento. Había una entrada, un proceso y una salida. La entrada son todos los valores que van a ingresar al problema. El proceso, el cálculo u operación. Recordemos que aquí no solamente va la entrada, sino también la salida. Además de eso, está el rombo, que es para decisiones. Es para la decisión. Decisión. ¿Ok? El rombo, para la decisión. También tenemos el conector, que esto es para, en el caso de que sean algoritmos muy grandes, en el caso de que sean algoritmos muy grandes, se usan los conectores. Y las flechas de dirección, por supuesto que las flechas de dirección conectan todo, ¿no? Las flechas de dirección. ¿Correcto? Entonces, para el diseño de un algoritmo, para el diseño, en este caso de un flujograma, un diagrama de flujo, tenemos primero este símbolo que es para inicio o fin. Tenemos el siguiente que se representa para entrada o salida de datos. El siguiente, el proceso, para representar procesos, cálculos, operaciones. Tercero, las decisiones, si es que se tiene. Cuarto, un conector, si es que el algoritmo es muy grande. Y quinto, las flechas de dirección. Vayamos pues a desarrollar entonces primero el ejercicio utilizando un diagrama de flujo. El ejercicio que estábamos viendo hace un momento. Excelente. Entonces, primero, todo algoritmo con diagrama de flujo comienza con un inicio. Luego defino las variables de entrada. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí. Y ponemos acá variables de entrada, le decimos leer, base, coma, altura. ¿Ok? Esas son las variables que de entrada, los datos que entran al programa. ¿Correcto? Así lo identificamos las variables de entrada. Son los datos que entran al programa. Pero luego viene un proceso. Porque como ya se asignó valores a B y a H, se supone que ahora tengo que calcular, el área. Entonces, vamos al proceso. Y yo digo entonces que el área es igual a base por altura. ¿Correcto? Aquí está el proceso. Excelente. Ya tenemos el proceso. Ahora bien, ¿qué nos falta pues? Nos falta la salida de resultados. En este caso, la salida se representa por la letra A. Entonces, utilizamos este mismo símbolo. Utilizamos este mismo símbolo para la salida de resultado. Y luego, para terminar el problema, cerramos con este mismo símbolo. Porque este símbolo sirve para inicio y para fin. Entonces, fin. Y aquí tenemos desarrollado nuestro primer algoritmo utilizando un diagrama de flujo. Pero el segundo tipo para representar un algoritmo bien hecho es un pseudocódigo. El pseudocódigo no es más que la representación de este algoritmo, pero escrito en nuestro idioma natal, o sea, en este caso en el español. Ahí es donde se representa este mismo algoritmo, no gráficamente, sino vamos a escribirlo en nuestro idioma natal. Vayamos a trabajar. Se comienza igual con inicio, pero aquí vamos a agregarle algo más. Vamos a utilizar tipos de dato para
para nuestras variables generales. Primero. Entonces, aquí definimos los tipos de dato para las variables generales. No solamente para las variables de entrada, sino para las variables generales, todas, o sea, B, H y A, que son todas las variables. Entonces, yo defino un tipo de dato y le voy a decir un tipo de dato, decimal. En español, recordemos, el tipo de dato decimal, y le digo B, H, A, punto y coma. Correcto. Entonces, decimal, el tipo de dato. Luego defino todas las variables de mi problema, que son B, H y A. Y al final, punto y coma. ¿Correcto? Terminé la instrucción. Luego, lo que tengo que hacer es leer las variables de entrada ahora. Leer las variables de entrada. Entonces, ponemos leer, B, H y punto y coma. Esas son las variables de entrada. Las variables de entrada son B y H. Luego, ahora viene el cálculo, el proceso, la operación. Que sería A es igual a B por H y punto y coma. Aquí viene nuestro proceso. Si nos damos cuenta, es muy semejante a nuestro diagrama de flujo. Repasando, iniciamos el problema con inicio, luego declaramos las variables, ¿no? La segunda parte es para declarar las variables, donde declaramos todas las variables de nuestro problema. Y terminamos con un punto y coma la instrucción. Luego leemos, pero solamente las variables de entrada, que en este caso son B y H. Y finalizamos con un punto y coma. Y después vienen las operaciones. Por supuesto que si no hay más variables de entrada que ingresar, como en este caso ya no hay más, calculamos la operación y al final mostramos todas las variables de salida, para este caso solamente A. Entonces decimos escribir A punto y coma, y al final terminamos con un fin y se acabó. Eso sería la explicación. Diagrama de flujo gráfico, pseudocódigo, nuestro lenguaje natal. ¿Ok? Al final, pues documentaremos esta información registrándola de la mejor forma. Haremos una depuración, un control de esto, haremos una prueba de escritorio para saber si es que lo que hemos desarrollado es correcto. Y la prueba de escritorio es muy sencilla, simplemente con lo que tenemos que hacer ahí es ingresarle valores para ver si va a dar el resultado requerido. Por decir, le daríamos valores, ¿no? La prueba de escritorio y esa parte. Entonces vamos a decir aquí la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es clave y fundamental para saber si mi algoritmo está correcto o no. Eso vendría a ser el paso 5, que es depuración y prueba. En este caso. Entonces, aquí en la prueba de escritorio es tan simple como decirle, darle valores a B, cualquier valor, por decir 5, y H, 2. Entonces yo le digo A es igual a 5 por 2, ¿no? Entonces el área es igual a 10. Y ahí ya estamos viendo y estamos comprobando de que nuestro algoritmo está correcto. ¿Está bien? Entonces, esto es una prueba de escritorio. Y para finalizar, pues documentaremos todo esto, posiblemente lo guardaremos en un documento especial donde están todos nuestros algoritmos, para que no se nos vaya a traspapelar y no se nos pierda esto que acabamos de desarrollar. Estimados alumnos, bueno, aquí hemos terminado de explicar esta segunda unidad correspondiente a lo que son el diseño de diagramas de flujos y pseudocódigo. Nuevamente les invito a poder seguir practicando muchos más ejercicios y repasando lo acordado. Gracias.